Sí, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy aquí estoy viendo un nuevo video y como podrán ver, estamos estrenando set. Bueno, ya tenemos donde grabar y espero andar subiendo videos de vez en cuando. Y bueno, primero que nada, una disculpa por ayer, los videos fueron una estupidez. Bueno, espero que les haya gustado. Si ofendí a alguien o hice algo así, una disculpa. Y bueno, hoy, el día de hoy, les mostraré Dex en un lugar muy conocido para ustedes. Bueno, ya lo conocen, creo que muy bien, es una buena forma de perder el tiempo y investigar nuevas cosas. Bueno, ahí está mi link, por si me quieren buscar, jugar un duelo, entretenerse un rato, búsquenme y pues con gusto jugaré con ustedes. Bueno, les voy a hablar sobre Dex que acabo de hacer. Hace poco hice un deck que me llamó mucho la atención. Es un deck que ha sido top. Un deck muy fuerte, lo que es. Acabo de hacer. Y bueno, las veces que he jugado no lo he entendido muy bien, pero es un deck muy fuerte. Y creo que le seguiré echando ganas y veré si sí. Si sí me gusta, yo creo que lo armaré, pero voy a ver. Miren, les diré cómo lo hice y ojalá les guste. Bueno, veo con la parte insector. Juego con tres Dragonfly. Dos, no, tres igual Centipede. Bueno, juego con Horner. Bueno, esto me dicen que todavía no está limitada, pero que probablemente la lista que viene de agosto se pueda ir limitada a una. O a los todavía no saben, ya saben que las predicciones es muy raro que uno la tiene. Pero bueno, juego con las nuevas Ladybug. Esto es para hacer exit de número 5, están chidas. Y la verdad, me gustaron mucho. Juego con un Mantis. Igual. Mantis. Juego con tres Turgay. Igual para hacer exit de nivel 3, o ya sea. ¿Cómo se llama? Hacer combos, no sé. Juego con un Sangan. Tres Effect Builders. Bueno, los Builders son mis favoritos, siempre me salvan. Juego con un Gorse porque luego mi mano no baja tan fácil, entonces juego con un Gorse. Un Black Luster es igual para que baje fácil. Juego con dos Dualities. Cuando se me traba, Duality baja. Juego con tres tifones, esto para quitar cartas de atrás o igual para encadenar. Bueno, lo básico, heavy, dark, book y robot. Juego con un Aldure Darkness, igual para robar. Con Foolish para ya sea mandar a un Hornet o un Dragonfly o algo así. Por eso juego con un Mind Control, igual muy bueno. Juego con una Warning, otro chucho, ahí lo pueden observar. Torrential, juego 2. Igual fue una bastardez la pasada. Safe Zone, ese igual es una carta muy buena. Te protege a tu monstruo. Y juego con un Call of the Hunt. Bueno, espero que el deck les haya sido de su agrado. Y bueno, les mostraré el extra deck. Juego con un número 17, dos Leviair, dos Wind Ups Mines, un número 20, sí, perdón, un Topia, un Maestroque, Tiras, igual un Exit muy bueno, y Gaia. Bueno, espero que este deck les haya gustado, el Deck Insector, y ahora les mostraré, bueno, el Chau ya se los había mostrado, pero así fue como yo hice mi deck primero antes de comprarlo para ver qué tal me funcionaba. Ya no me faltan unas cosas, me falta el Black Luster, los dos Effect Builders y creo que meteré otro Red Eyes y ya. Ya está ya casi listo. Como podrán ver, bueno, también las Tour Guide, pero esas están muy caras, entonces no creo. Yo creo que lo dejaré mejor con Masked. Y bueno, juego también, hice un deck de daño.
espero que esto igual sea de su agrado. Está muy, muy práctico y la verdad no me ha funcionado muy bien, pero sí baja muy fácil, le baja muy fácil la vida a tu oponente y sin necesidad de atacar. Juego con tres Reapers, porque me dijeron que cuatro ya no podía. Juego con tres Effect Veilers, igual ya les dije, me dieron mucho y para hacer sincro está chido. Un Sangan, dos Tour Guide, más bien juego tres Tour Guide, Krevons, igual para hacer sincro, para mantenerme firme. Un Dark Armed, igual para. Tengo mucho Dark, entonces está chido. Un Black Luster, Lucy Dark. Y juego con Rayo para que no pueda hacer especial. Nada de eso, juego con un Enemy Controller. Está igual, está chido. Mando un Dark y así aumento mi cementerio. Juego con un Reborn, Dark y la innovación. Vean, carajo, ¿Qué deck no va a tener esa carta, Es nueva. Y juego con Gift Card, está bueno, igual para bajarle rápidamente los puntos de vida. Bueno, es que esta se lo sube, pero ya con Bad Traction, pues se los bajo. Entonces, imagínense, 6.000 puntos, o dos de estas, es una bastardez. O con un Ups Goblin, esto igual se los bajo con el Back Reaction, entonces se los bajo y aparte robo. O sea, está chido. Imagínense, ya aquí son los 8.000. Si me tocaría una mano con esto, sería una bastardez. O con un Gold, esto igual, el sarcófago. Para ir por un, ya sea un Reaction. Aunque hay veces que me los niegan muy fácil. O con los tifones, igual para quitarme las cartas de atrás. Luego son muy molestas. La Duality, porque ya sí hay veces que se te traba la mano, entonces la Duality está chida. La Jewel of Darkness, igual. Y bueno, también está la Cube of Ice, está igual para robar. Y bueno, juego con los Marshmallows, esto ya porque me han destruido mucho mis Bad Reaction, entonces bajo Marshmallow los ETAs. Philip, le bajas 1000, te llega un nivel 3. Haces exit y ya sea que te llegue Bad Reaction, lo haces y ya, pero ya no aplica el efecto de Marshmallow, entonces ya no pesaría nada. Juego con los cilindros, esto igual por si en un tiempo para esperarme a que active los cilindros ya me están protegiendo, entonces es chido. Bueno, aquí le metí a un Ryanac, Catastor, Androide, Zenmines. Juego 2, un 20, Leviatán y Utopía. Bueno, y les mostraré ahora a continuación cómo está por adentro. Bueno, bueno, aquí se divide en avanzado, avanzado y tradicional. Y hay uno que apenas me acabo de dar cuenta hace poco, casi nadie está ahí. El Ultimate. Ese está chido igual. Pero hay muy pocos, como pueden ver. Bueno, aquí hay una parte donde dice esta, bueno, aquí deck, y aquí escogen su deck, el que ustedes gusten. Aquí ya le dan aquí es bueno, duel para pelear, o acá en watch para ver, obviamente, ¿no? Ya, eso ya lo saben. Bueno, les retaría a alguien, pero luego para grabar y jugar eso no estaría muy mal y creo que los aburriría, así es que bueno, hasta aquí el videoblog y espero que les haya gustado y bueno, aquí seguimos haciendo videos y cuídense, hasta luego.